Calcula la energía cinética máxima de los electrones emitidos al iluminar una superficie metálica de zinc con luz ultravioleta de longitud de onda de 320 nanómetros. Entonces esta es la longitud de onda que llega. Dice que la frecuencia umbral del zinc, porque si no te la dan no hay nada que hacer, es 8,3 por 10 elevado a 14 hercios. Entonces tú dices, tú tienes la placa esta de zinc, su átomo de zinc con su electrones dando vueltecita, y llega la radiación. ¡Sha! ¡Pumba! Le da un golpe a los electrones. Si llevan suficiente energía, le va a dar golpe y los va a sacar. ¿Vale? Y el electrón va a salir con una energía cinética. Si lleva justo la energía que tiene que tener para tener la frecuencia umbral, se van a quedar por aquí volando. Sin hacer nada. Pero se supone que aquí va a ser mayor. Entonces, la formulita es que la energía incidente, por lo menos como yo la di, se gasta en dos cosas. Por un lado, en extraer el electrón, y por otro lado, en la energía cinética que tenga el electrón. ¿Vale? Entonces, voy a calcular la energía incidente, que la energía es... o en este caso esto. ¿Cuánto vale H? 3,726 por 10 elevado a -34. Hay que ver. ¿Cuánto? 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 6,726 por 10 elevado a -34. ¿Tenéis también audífonos o no? Porque me dan lambda de la incidente, la longitud. No, pero yo estoy calculando la energía con la que llegan los fotones. ¿Vale? De luz aquí. Y luego la voy a restar y me da la energía cinética. Llegan con una energía de 6,21 por 10 a menos 19 julio. Entonces la energía cinética, voy a calcular trabajo de extracción. Trabajo de extracción es H por la frecuencia, que sería. Y la frecuencia es 8,3 por 10 elevado a 14. ...5,5 por 10 a -19. Fíjate que la frecuencia con la que llegan, o la energía con la que llegan, es mayor que el trabajo de extracción. Entonces van a salir. Si esto fuera menor que esto, pues se quedarían ahí. Entonces, menos 19. Entonces, la energía cinética ya la puedo despejar de aquí. Va a ser la energía incidente, la energía de los fotones que llegan, menos el trabajo de extracción. Y esto sería 6,21 por 10 a menos 19 menos 5,5 por 10 a menos 19. ...0,71 por 10 a menos 19 julio. Ya está.